Esta nota es informativa. Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, más no el de este canal. Aseguran que Andrea Legarreta desprecia aniversario del programa Hoy. El pasado viernes, 3 de agosto, el programa Hoy estuvo de manteles largos, ya que cumplieron 20 años al aire, por lo que tuvieron una emisión especial, donde invitaron a varias personalidades que trabajaron a lo largo de este tiempo en el matutino de Televisa. A pesar de recordar las anécdotas y haber vivido un programa lleno de sorpresas, pues hasta volvieron a bailar el característico Felicidades, pero la gran ausente fue nada menos que Andrea Legarreta, presentadora que ya no volvió a aparecer en la emisión tras la supuesta burla por revelar el sueldo de las secretarías bilingües. Y es que el público se pregunta si en realidad va a volver al programa, pues Andrea ha sido una pieza clave de Hoy y se les hizo raro que no estuvo presente o siquiera que se haya sumado en redes sociales con una felicitación especial. Por el contrario, sus compañeros invadieron de publicaciones sus perfiles para agradecer por las atenciones que han tenido en el programa y por la nueva etapa que atraviesan con Magda Rodríguez al frente, que ha llevado el proyecto a números de audiencia dignos de aplaudir. Sin embargo, Andrea le dio la espalda a la celebración y sigue de vacaciones por el mundo, por lo que ya están especulando si volverá o de plano emprenderá nuevos proyectos, pues hace unos meses en una entrevista reveló su deseo de ser productora. Hasta el momento Andrea Legarreta no ha aclarado nada y sigue de vacaciones con su familia y ha compartido fotografías de su viaje a Japón y Vietnam. Suscríbete para más videos.